nada como ustedes. ¡Olea! ¡Ey! ¿Ustedes quieren oblea? ¿Quieren oblea? Hagan una fila aquí que les voy a regalar la oblea. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva gastroexperiencia. Bueno, me llamó mucho la atención una publicación que vi en Facebook de una venta de obleas. Lo más relevante es que lo atienden son unas niñas, y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, porque yo les he contado muchas veces que yo empecé trabajando desde muy niño y me identifico muchísimo con la gente, con los jóvenes, con los niños, que aunque son emprendimientos pequeños, ya tienen como esa visión de trabajar y de echar para adelante con lo que sea. Y aún más importante, porque son temas culinarios, cocina y todo lo que sea con comidas, cocina, gastronomía, ustedes lo van a ver por aquí, por Edka Barca. Así que vamos para encima, ya estamos llegando, vamos a ver si lo encontramos y contamos la historia. Bueno, aquí arrancaba camino para las obleas Tentación. Yo la verdad estaba un poco perdido porque yo les había preguntado por mensaje que en dónde quedaba. Ellos me dijeron que queda entrando por el colegio del Líbano. Entonces yo la verdad me equivoqué y me fui para otro colegio. Comencé a dar vueltas por todos lados y me tocó escribirle nuevamente por mensaje. Me respondieron y ellos me ubicaron. Cuando llegué me doy cuenta de que el negocio no estaban vendiendo mucho, y se me ocurrió una gran idea, que creo yo que Dios fue quien puso ese pensamiento en mi cabeza, y yo dije: Eduard, no han vendido mucho, ¿por qué no le gestionamos unas ventas? Entonces me doy cuenta de que al ladito hay un colegio, y qué casualidad, y pienso yo que son las cosas de Dios, que venían saliendo los niños, ya estaban saliendo los niños de su turno de escuela, y los llamé, le dije: vengan que les voy a dar oblea a todo el mundo gratis. Y bueno, los niños comenzaron a hacer su fila, bien contento, porque hay niños que a veces quizás no tienen ni siquiera para, los papás no tienen para darles para la merienda, y bueno, al salir que un dulcecito con arequipe, la oblea, bien rico. Los niños, muchos no creían que realmente yo les estaba diciendo: vengan que les voy a dar oblea a todo el mundo. Y bueno, en fin, cuando comenzaron a ver que les estábamos dando las obleas a todos, hicieron la fila. Y la oblea Tentación pasó de vender de 10 obleas que habían vendido en todo el resto de la mañana a vender más de 84 obleas en menos de media hora. Imagínense que hasta me tocó a mí ayudar a la muchacha, porque ya estaba muy, muy boleada. Eran muchos niños y los niños pidiendo su obleíta. Pero bueno, lo importante fue que pudimos aquí contribuir con la venta de las obleas Tentación, que están ubicadas en el barrio Olaya, sector El Líbano, entrando por el colegio El Líbano. Está a menos de una cuadra. Cuando ustedes pasen por allí en su transporte, medio de transporte, pidan una obleíta, cuesta 1.500 pesos, son muy baraticas, y la verdad que fue muy gratificante para mí ver a los niños bien contentos y ver a la muchacha que vende las obleas muy feliz, porque hizo una venta bien, bien grande. Entonces, muchachos, aquí les comparto este ratito, este cortico de gastroexperiencia, que la verdad no imaginé que fuese a pasar esto, pero bueno, así se fue. Bendiciones. ¿Es de qué? Es de cocinar. ¿Cómo dice? ¿A cocinar qué? Tú dices en el video, tú dices a cocinar. Mami, que todo bien. Oye, ¿cómo están las obleitas, papi? Bien, bien, bien. ¿Cómo están, papá? Bien, 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 bien. Pensado regalarle oblea a los niños, pero bueno, ya pasó. A veces Dios pone
en nuestra cabeza esas cosas. Quizás de pronto uno de esos niños ni siquiera había merendado. Y las bendiciones. Un abrazo.